Hola, Hola, Clara. buenas noches. Hola, David, ¿cómo estás? Feliz noche. Hola a quienes nos acompañan esta noche de jueves. Hoy es jueves 14 de marzo y bueno, hemos visto de todo hoy en el Congreso. Realmente ha pasado de todo, ¿no? Tenemos por ahí algunas cositas que comentar justamente sobre el Congreso, ¿no, Clara? Sí, bueno, pues primero salvaron a la congresista María Cordero Yontay. El proyecto de la Comisión Permanente venía primero autorizando su procesamiento y luego penal, la suspensión y la inhabilitación. Entonces, no alcanzaron los votos, presentaron una reconsideración. En este caso, recuerden que hay una mención del ex asesor de la fiscal de la Nación que dice que estaban negociando, Marta Moyano es quien denuncia, y que estaban negociando a María Cordero, porque además ellos expulsaron a María Cordero Yontay de la bancada y necesitaban recuperar ese cupo. Entonces, no consiguen los votos, presentan una reconsideración con Susel Paredes, que había sustanciado este proceso, y van a la reconsideración. Votan, ahí logran el levantamiento pues de antejuicio y para que la procesen, vuelven a votar, votan la suspensión, pero no votan la inhabilitación. Entonces, bueno, también es verdad que entonces ahora Fuerza Popular recupera esa curul y entra su accesitaria, que es una candidata de Tumbes, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero ahora lo buscamos, lo publicamos esta tarde. Y bueno, así funcionan las cosas en el Congreso. También vamos a hablar de hoy, de lo que ha hecho el Congreso ayer, dándole vía libre a la minería ilegal para que use explosivos, porque bueno, pues Sí, así funcionan. en el debate sobre el caso de María Yontay, hubo una declaración de Edwin Martínez, ¿no? De uno de los llamados niños, muy, muy llamativa, por decirlo menos, Por ¿no? favor, veámoslo. Veamos lo que vale la pena. Toquemos Ya fibra. vamos con la primera invitada. Veamos a Edwin Martínez, que dicen que los niños dicen la verdad. A ver. ¿Sueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria? Ya, bueno, nos quedamos. Es que creo que entró cortado, Ricardo. Volvámoslo a poner. Entró cortado el audio porque él dice, bueno, aquí todos hemos hecho cosas y a Estaba nadie han haciendo su sancionado. diario, claro. Bueno, sí, claro, sí, ese es el problema. A ver, intentemos. Ricardo, ¿puedes? O vamos con la entrevista y luego lo ponemos. A ver. ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria? ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria? ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? Increíble. ¿Cuántos mochasueldos? O sea, ¿Cuántas son irregularidades hemos cometido nosotros mochasueldos. como congresistas? ¿A quién se ha Cometemos sancionado? irregularidades y no nos sancionan. ¿Y por qué van a sancionar a esta señora? Hashtag vamos al cajero. Porque Claro. recuerden que ahí había todo, ¿no? O sea, había audio, todo. Claro, si todos cometemos irregularidades, somos mochasueldos, ¿por qué a ella, por qué tenemos que tener un trato diferente con ella? Si es de los nuestros. Claro, si todos hemos cometido. Bueno, pero vamos a empezar con una invitada que ha estado en la política mucho tiempo, que conoce, que ha tratado de dignificar la política, ha peleado, también ha tenido polémicas, hay gente que la critica, pero ahí está y sobre todo, digamos, una persona correcta, honesta, que no tiene ningún proceso detrás, que es Marisol Pérez Tello, que fue ministra de Justicia, hizo parte del PPC y ahora es la cara visible de un partido nuevo, sí, para variar, pero este tiene novedades. Marisol Pérez Tello, lo justo. Buenas noches. Gran nombre del partido, lo justo. Estás con el Y sin micrófono decirlo apagado. acababa. Les daba las gracias por el espacio y la oportunidad de poder hablar un poco de las cosas que nos preocupan a todos. ¿Qué es lo justo? Lo justo es una iniciativa de equipo y eso es lo que lo hace más interesante, ¿no? Aquí hay un grupo de personas con experiencia en lo público, a los que no les importa ser generales o soldados, que no se unen detrás de un caudillo, sino detrás de acuerdos mínimos,
con un pensamiento desde centro izquierda hasta centro derecha, en lo que hemos llamado un centro radical, radical respecto de los puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo, que son clarísimos, digamos, están temas de educación, temas de salud, ya temas mucho más delicados como el tema de una constituyente en el que no estamos de acuerdo, pero que este no es un momento constituyente, que en un país tan polarizado, vamos a repetir Chile, pero con mucha más sangre, mucho más dolor y mucho más enfrentamiento, en la necesidad de recuperar institucionalidad con modelos como el BCR o con otros espacios que han logrado superar estos vaivenes de la política y estas mafias que se han enquistado en el poder, con una clara convicción de que se puede agua y se puede oro, porque eso es desarrollo sostenible, entre otras cosas, vinculadas a justicia, vinculadas a educación, con expertos en materias de educación que combinan lo técnico con lo político, con una presencia muy regional. Yo soy tameña, Flores Ancashina, pero hay personas de Ucayali, de Moquegua, del Cusco, de Piura, que se han sumado porque sienten que Lima cree que entiende el Perú y toma decisiones sin darse cuenta del daño que hacen. Te hablo de la ley forestal, te hablo de la barbaridad que han hecho con el tema de la minería ilegal, que se ha escudado siempre en el proceso de formalización, pero ya si se eliminan los 90 días de plazo, dejan en una situación de absoluta precariedad el territorio y a quienes finalmente se perjudican de la contaminación. Entonces, esto es lo que nos une. Nos une mucho más que aquello que nos divide y además el compromiso de pelearla por el Perú y la claridad de que no existe el 31 sin el 26. Así que queremos llegar al Congreso en un bloque sólido que sea capaz de hacer contención para los retrocesos institucionales y, por supuesto, llegar al gobierno, porque el poder es instrumental. Sin eso no haces cambios, ¿no? Las políticas públicas, claro, que se ahora toman años. Cuando tomas una decisión política de largo aliento, lo que haces es garantizar con firmeza que eso se ejecute durante periodos o ministros. Pero acá cada quien hace lo que le da la gana, siempre está yendo y viniendo y ya en verdad no da más. Entonces, ideológicamente, que ya todas las barreras están borradas, no hay más conservadores que los liberales de ahora, pero ¿qué son? ¿Son liberales? ¿Son conservadores? ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? ¿Cómo se pretenden ubicar en el espectro? Primero, creemos que no hay que hablar de continentes, sino de contenidos. Los continentes en el Perú han generado demasiados prejuicios. Yo soy una mujer formada políticamente, no tengo toda mi vida, desde que cumplí 18 años, que son un montón, haciendo política, desde una doctrina muy clara. Pero si te das cuenta, yo ya he dirigido un plan de gobierno en lo que se llamó el Sancochado en su momento, y te das cuenta que la gente en verdad no tiene tan claras esas diferencias. Pero hemos puesto las diferencias donde hay que ponerlas. ¿Qué pensamos sobre las libertades? Defendemos las tres libertades, las tres: democráticas, sociales, políticas. O sea, no hay libertad a medias. O hay libre mercado y hay libertades democráticas, no puede haber una que coarte la otra. Defendemos la justicia en un país profundamente injusto, en el que, según la última encuesta y según la única encuesta que yo he visto sobre desigualdad, la mayor percepción de desigualdad en el Perú es la de acceso a la justicia. Eso es terrible. Eso es una justicia a la grandota. No, no, no. Alimentos, recuperar mi casa, asesinaron a mi hija y el tipo está ahí bailando y no pasa absolutamente nada. Estoy hablando de la justicia que se siente en la piel, ¿no? Esto es respecto de la libertad, y ahí hay un tema de mercado súper importante. O sea, hemos coincidido en que el capítulo económico tiene que garantizarse, no solamente en términos de lo que dice en positivo, es decir, un mercado suficientemente garantista en términos de seguridad jurídica, sino también un Estado presente, presente para evitar abusos de posición de mercado, presente para evitar los problemas, por ejemplo, con los genéricos, que no es solamente que no se adquieran por el Estado, sino que no estén homologados y podemos estar vendiendo medicamentos que no necesariamente van a curar, ¿no? Entonces, en libertades tenemos absoluta claridad, ahí estamos todos en este centro radical, todos. Ahora, sí, Marisol, justamente, sí, digamos, este periodo, este momento se caracteriza por una polarización y porque los extremos están dominando, digamos, el debate y dominan el Congreso, básicamente. Hay una coalición entre los extremos que lo que están haciendo es capturar instituciones. Entonces, en este contexto, ¿cómo hacer para enfrentar eso? Un momento en el que el centro está despoblado y en el que no sabemos ni siquiera cómo vamos a llegar al 2026. Mira, nosotros hablamos de un centro radical porque pensamos que esos extremos en realidad, y lo voy a decir con claridad, que yo creo que hablar en medias tintas en este momento no funciona, la política está plagada de mafias, no de ideología. Y disfrazan muchas de esas mafias con teorías ideológicas que no existen. Por ejemplo, el enfoque de género.
Que no es otra cosa que lo que en su momento, cuando nosotras, digamos, cuando las feministas de entonces empezaron a defender el voto, que igualdad de oportunidades. Y hasta en esa época se hablaba de igualdad de oportunidades. Y de lo que se habla ahora es cómo un país profundamente machista distorsiona por roles que se asignan esa igualdad de oportunidades. Entonces le han agarrado una foto, han contado un montón de cuentos y le han metido miedo a la gente que no tiene necesariamente conocimiento de lo que esto significa y han generado una masa crítica que no existe para justificar, por ejemplo, cómo se retrocede en materia de educación. En todo, ¿eh? En currícula, en SUNEDU, en calidad de la educación, en accesibilidad de servicios de educación, y eso no es admisible. Todo el tema medioambiental, ¿no? Esta falsa dicotomía de agua o oro. No puedes, tú puedes hacer actividad extractiva en la que todos coincidimos respetando el medio ambiente. Si no se oponen, hoy la tecnología te lo permite. Y estas falsas dicotomías que nos ha vendido la extrema derecha y la extrema izquierda, se caen cuando, por ejemplo, ayer ves con una amplia mayoría donde ellos están juntos, cómo se retrocede el tema de enfrentar la minería ilegal. Además, igual votación cuando se carga la SUNEDU, igual votación cuando se cargan la capacidad del Estado de investigar, procesar y sancionar. Hay crimen organizado. ¿Viste? Entonces, te cuento de que esto es ideológico. Estos extremos además responsabilizan al centro de la crisis y de todos los problemas. Es como que ya el centro tuvo su momento, los caviares arruinaron todo y estamos en el momento en el que estamos por culpa de los caviares, porque de hecho les van a poner ese mote, ¿no? El partido caviar, sí. Lo justo va a ser el nuevo partido caviar, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho que nos explicaran, ¿no? Porque, por ejemplo, hablan de los caviares que enfrentan militares. Yo soy militar, soy capitán del ejército, de la reserva del ejército. Trabajo con el ejército hace años y he sido profesora además del CAEM, en todas las armas, incluida en la policía y en el ejército, los que enseñan derechos humanos estuvieron en esta promoción del CAEM, de la cual fui madrina. Y además enseño en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario hace años temas de desaparecidos. Entonces viene un señor Rafilios, que yo no sé qué le ha pasado al pobre, porque antes era un hombre que defendía causas justas, y se quiere cargar... Tiene los pelos conversos. Pero además que es absurda, porque aunque derogaran la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, lo que están haciendo es engañar a las Fuerzas Armadas, porque los convenios internacionales y la Corte Penal Internacional ya se pronunció sobre el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos. El Estado no puede salir de la mirada internacional que tiene esta protección que está por encima del abuso de posiciones políticas que a punto de votos quieren desmontar lo que la humanidad ha avanzado en garantizar derechos y en perseguir a Chávez, a Maduros y a Pinochet, porque esto tampoco es un tema de ideologías. Entonces yo siento que nos perdemos en que la gente, en permitir que se le engañe a la gente. Y nos colgamos de estos insultos permanentes. Me dicen ya militar, eso es mentira, que vive en el Estado. Yo soy notaria desde que tengo 29 años. O sea, he pagado planillas toda mi vida. Me he levantado, como toda la gente normal que chambea, a ver cómo llego a fin de mes para pagarle el sueldo a mi gente. Y para poder, además, cubrir mis propios gastos. O sea, que del Estado nunca he vivido. De hecho, cuando he entrado al Estado, he tenido que sacrificar un montón de tranquilidad porque creo que hay que dejarse la vida por su país. Yo soy tan niña, pues a mí me enseñaron esa vaina. La bandera. Sangre antes que lodo. Defender las cosas en las que uno cree. Y no me da la gana de irme de mi país. No quiero, me parece horrible que 1 millón de jóvenes se hayan ido este último año, que no haya ninguna posibilidad de que se queden en el Perú, que la gente que pudo ya sacó a sus hijos y la gente que no puede está viendo cómo sale. Me parece inmoral. Y callarte y dejar que el país sea controlado por estas mafias o por esta gente que ni siquiera sabe qué mafios hay. O sea, se sienta y vota. Ni siquiera se da cuenta, está tapando sus delitos. Escuchar a este hombre decir, no han sancionado a nadie porque sancionan a esta pobre mujer, es tan vergonzoso. Todos hemos cometido. Marisol, para hablar de mecánica política, el Congreso, por un lado, eliminó las PASO, es un tema controversial lo de las PASO, pero digamos, han tomado decisiones este Congreso que tanto decía, particularmente algunos partidos que se llaman democráticos, que decían que la Constitución no se toca, no hay constituyente, y resulta que han cambiado la Constitución como les da la gana. Entonces, pero bueno, pero ya llegamos, ya tenemos bicameralidad. Y entonces ese es un reto complicado si uno se lanza, porque ya no se trata de apuntarle todas las balas a una sola cámara, sino a dos, y definir bien quién va para el Senado, quién va y cómo van a dar esa pelea. ¿Eso lo tienen claro?
Absolutamente. Y nosotros hemos, hoy día, Flor y yo, digamos, hemos salido a anunciar esto porque las reglas han cambiado y hay que jugar con estas reglas. Lamentablemente, quien tiene el poder hoy de cambiar las reglas del juego hasta el último día es el Congreso de la República. Y obviamente las cambia en su beneficio, ¿no? Entonces cambiaron la formación de partidos en diciembre y nosotros en ese momento dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro partido, porque acá todo el mundo quiere estar con su pelota, que tú te sientes en la banca y decirte, ven, acá está mi equipo, mi polo, mi barra, tú ven y sé lo que tú quieras, ya, pero con mis reglas. Pues no puedes hacer partidos democráticos, horizontales, modernos, con participación en regiones, si tú quieres estar mangoneándolos, como toda la vida, lamentablemente, ha sido en la política peruana. Así que decidimos lanzarnos. Después nos salió un reglamento que, digamos, estaba ajustado a los plazos, que dijo, solo hasta el 16 de julio puedes presentar las firmas. O sea, nosotros tenemos el reto inmenso en lo justo. Pueden, invito a todos a ver nuestro ideario, lo que pensamos está escrito, los compromisos y los acuerdos están escritos. Son además acuerdos en construcción. Todo el que entra le suma y le contribuye en nutrición, en compromisos con temas indígenas. Entramos en detalles sobre posiciones en las cuales hay que saber qué cosa pensamos para que esto después no sea en el Congreso, cada quien hace lo que quiera. Y lo bonito de esto es que participamos todos, las reuniones son con mucha juventud y no hay grupo de jóvenes por acá, todos hacemos todo, todos nos escuchamos, pero tenemos solo hasta junio para poder procesar las firmas, para terminar con los 60, 26 mil, con los 60 comités, ya tenemos la mitad de comités provinciales y estoy segura que vamos a llegar. Hemos empezado hace 2 semanas a sacar las firmas y no tenemos ninguna duda. O sea, nosotros estamos seguros que vamos a conseguir los objetivos. Pueden entrar a www.lojusto.org, ahí está la ficha, ahí está quiénes somos, ahí está lo que queremos hacer. Estamos, por supuesto, terminando de cargar la página con la información, con la gente que se ha sumado, con mucha ilusión. O sea, vamos a aceptar sus reglas. Son arbitrarias, son injustas, son prepotentes, son a su medida, pero vamos a aceptarlas porque el Perú es más grande que eso. Así que confiamos. Y nos están preguntando, ¿quién más está? Porque están las dos caritas de ustedes, Flor Pablo y Marisol Pérez Tello. Yo sé cuál es la respuesta, pero quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas, que agradecemos además mucho que nos ven en X, ahí en Twitter nos ven y en Facebook y aquí en YouTube, están preguntando, bueno, ¿y quién más es? Bueno, a ver, primero quiero explicarles ese lo justo. A mí me encanta lo justo porque a la justicia le tenemos que poner a la altura en la que debe estar. Y a mí eso me motiva de una manera impresionante. Hay muchas más personas, ustedes me van a perdonar que no revele los nombres ahora, ellos todos están terminando, en algunos casos, de renunciar a algunos partidos en los que militaban, sin que eso signifique nada en contra de ningún partido, y espero que al final podamos juntar a todos los partidos de centro en una plataforma política, porque necesitamos estar personas que tengamos el mismo sueño de un país sin discriminación, un país en el que se pueda enfrentar la desigualdad con claridad, un país con un mercado con reglas claras, y creo que nos vamos a encontrar antes, en las previas para hacer alianzas, durante, para una segunda vuelta o en el Congreso, porque las mafias van a querer seguir manejando el Perú. Y las mafias no son ideológicas, son cárteles, para hablar así en un lenguaje que se entienda. Y lo hemos permitido. Lo hemos permitido porque la política no nos gusta, porque la política es sucia, porque en la política te insulta un montón de gente que no sabe ni quién es, fuera de todos esos trolls que pierden el tiempo insultándome por no les hago caso. Pero también hay gente buena que se deja llevar por esa información que no es honesta, ¿no? Y hay que chambear. Yo creo que trabajar con honestidad, con firmeza, con claridad, enfrentar la inseguridad con la ley, con todo el peso de la ley, con inteligencia policial, con prevención, reformar lo que está pasando en el sistema de justicia, que es insostenible, es urgente. Y las personas son, para que sepamos, ex parlamentarios, ex ministros, ex consejeros regionales, ex regidores, ex alcaldes, gente que ha trabajado en el sector público, que tiene mucho conocimiento, que ha decidido saltar de la comodidad de su trabajo a postular al Congreso, a enfrentar lo que viene, y yo estoy súper contenta, ¿no? Están todos terminando de renunciar, terminando de enfrentar esto que les puede costar a muchos el trabajo, dispuestos a jugársela por el Perú, eso es muy lindo, y de verdad, muy esperanzador.
Sí, yo quiero preguntarte, digamos, no quiero pedirte propuestas puntuales porque esto recién empieza, todavía no estamos en campaña, me imagino que van a hacer un plan de gobierno y todo, sí, claro, pero digamos, claro. En la situación, considerando la situación en la que estamos, donde se ha retrocedido en casi todo lo poco que se había avanzado, ¿no? ¿Cuáles crees que son las cosas más importantes que se deberían hacer para empezar a salir del hoyo en el que nos encontramos? Yo creo que hay que retomar la previa, ¿no? ¿Dónde nos quedamos hasta donde lo habíamos hecho más o menos bien? ¿No? Teníamos cierta tranquilidad económica y un crecimiento económico sostenido con una pésima distribución. Pero ese crecimiento económico se había sostenido sobre la base de reglas claras. Hay que volver a las reglas claras. Seguridad jurídica para que venga la inversión al país. Y garantizar una distribución justa, porque si no, de nada sirve que haya plata si tenemos la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia, porque se la tiraron. Y no había camas y no había UCI. O sea, que hay que garantizar que se distribuya con justicia. Eso significa que no puede haber corrupción. Y esto no es discursivo, David. ¿Tú para qué? No, tú no puedes atribuirte ser pues, el representante de la moralidad. Para eso hay herramientas. Transparencia, denuncia, rendición de cuentas. Si tú transparentas el aparato estatal lo suficiente, pones indicadores y hay vigilancia ciudadana, se nos puede colar a alguien, pero lo agarras y lo metes a la cárcel. No dices, ay, pero si nadie va a la cárcel, ¿por qué mi amiguis sí va a ir a la cárcel? Claro, ¿por qué si muchas veces no puedes? O sea, ¿por qué más? Claro. Amiguis, anda a visitar a la cárcel, pero no... Vamos a ir cerrando, pero como ustedes se han concentrado tanto en la justicia, quiero que veamos dos imágenes de la encuesta de en la educación y en la salud, bueno, y en la seguridad. Pero veamos la encuesta de Datum, porque aquí ¿qué hay? Confianza en el Poder Judicial. Sí. Uy, ya hasta ya no llegó. El 83% no confía en el Poder Judicial. Está corrupto. Y el siguiente... El siguiente cuadro es sobre el Ministerio Público. Lo mismo, no confía. El 75% es corrupto, reciben coimas. Bajarse de ahí va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo hacemos para que con más leyes? ¿Es con más leyes? ¿Es cómo es el camino? No es un problema, un partido de centro radical. No es con más leyes, es siendo efectivamente firme. Si tú tienes capacidad de sancionar a un fiscal corrupto, sancionalo. O sea, lo que pasa es que acá todo es más o menos, ¿no? O sea, hay normas, pero no se aplican. Tenías una norma para el tema de informalidad en minería que había avanzado. Y entonces, ¿qué pasó? Hicieron lobby y retrocedieron. Entonces retrocede, pues. Firmeza. Nosotros teníamos en la cárcel, cuando yo era ministra, una cosa que era muy buena. Que todo esto fueron los equipos, ¿no? Yo tuve equipos extraordinarios. Siempre hay que rodearte de gente mejor. No hay que tenerle miedo a las capacidades de los otros, porque esto te ayuda a hacer las cosas bien. Teníamos una política que se llamaba mano abierta y mano cerrada. La mano abierta era intentemos garantizar todos los derechos, lo máximo posible, pero a la primera que te creas que esto es debilidad, todo el peso de la ley. Pero hay que hacerlo. Eso no se anuncia. Entonces, resocialización, educación. Sí, pues, pero si te pasas de la raya, te mando a Chayapalca, pues, o a Cochamarca. Porque si no lo haces, eso no funciona. La gente tiene que saber que la multa te va a llegar, que la sanción penal te va a llegar. Claro, pero sí. Si no es un problema de leyes en el Perú, el problema es la impunidad. O sea, si la gente no confía en la justicia, ¿cómo garantizas el Estado de Derecho? No hay Estado de Derecho sin ley. ¿Y quién aplica la ley? El Poder Judicial. O sea, hay que hacer que se recupere la confianza en el sistema de justicia. ¿Cargándote el sistema de justicia? No, también hay fiscales buenos y jueces buenos. Dales las herramientas para que puedan hacer el cambio. Yo la verdad tengo mucha ilusión, mucho miedo, no voy a decirles que no, pero me como los toros, ¿no? Ya es esto, o dejar el país, o permitir... No, claro. Y esto de ninguna manera, así que acá llegamos, acá estamos, acá nos quedamos, si ustedes nos ayudan, quienes nos escuchan, a llegar a las firmas, vamos a ir con todo el 26 y esperamos que se sume la gente normal, la gente que quiere un país diferente, que quiere salir a caminar tranquilo, que quiere amar en paz, que quiere ser feliz y que está harta de que los ladrones nos representen en el Congreso. Muy bien, Marisol Pérez Tello, gracias. Gracias a usted. Por explicarnos qué es lo justo y vamos a ver, aquí vamos. Seguimos. Justo. Muy bien, abrazo, feliz noche. Gracias. Bueno, un yogurcito y vamos con nuestro siguiente invitado, porque hablando de justicia, ya le dieron un garrotazo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que fueron inhabilitados por el Congreso. Bueno, pero primero un yogurcito y vamos con el doctor Omar Cairo. Vamos. Comienza tu día contigo.
Con el yogur natural y balanceado de Tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. Bueno, gracias, hace tiempo que no doy una receta de Tigo. Te doy una receta. Mira, falta yogur griego natural, sin sabor añadido, sino el yogur griego natural y culantro. Licuas. Una, como una salsita para la ensalada. Y eso te queda de llorar. Lechugas, lo que quieras, y encima esta vinagretica, delicioso. Está muy buena. Bueno, pues lo que no está bueno es lo que ha pasado en la Junta Nacional de Justicia. Ya hoy empezó un acoso. Esta mañana temprano la doctora Inés Tello envió un oficio al presidente del Congreso diciéndole, bueno, yo le he preguntado porque ustedes dicen que estoy inhabilitada si los votos no alcanzaron, usted no me ha contestado. En todo caso, también le quiero decir que no pueden declarar la vacancia mía porque yo fui inhabilitada, pero no destituida. Entonces, yo sigo en mi cargo. Entonces, el presidente del Congreso contestó con los taches arriba, como dicen en fútbol, diciendo, bueno, le he pedido al presidente al procurador del Congreso que inicie una acción contra ellos por desacato. Y inmediatamente Alejandro Muñante, que todos son en combo, Alejandro Muñante ya dijo, le envié al fiscal de la Nación una información para que decida abrirles investigación por, bueno, o sea, la bomba atómica le faltaba, ¿no? Desacato, todos los delitos. Y la Junta Nacional de Justicia se juntó y dijeron, bueno, ya salgamos de este problema y vacaron a la doctora Inés Tello y al doctor Aldo Vázquez. Estamos con el abogado de la doctora Inés Tello, el doctor Omar Cayo. Buenas noches. Claro, Elvira, David, buenas noches. Gracias por la invitación. Dale, David. Sí. ¿Cuál sería, digamos, el efecto jurídico de esta declaratoria de vacancia que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, considerando que tanto Inés Tello como Aldo Vázquez fueron inhabilitados y no destituidos? Y que además hay una interpretación que hizo la ahora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso Zoraida Ábalos, cuando interpretó que como ella había sido inhabilitada, pero no destituida, su cargo no podía ser ocupado por nadie más en la Junta Nacional de Justicia porque ella quería, digamos, que no, nadie ocupara ese cargo. Y efectivamente nadie pudo entrar ahí. Entonces, ¿es válida esta declaratoria de vacancia y qué efectos jurídicos tiene? No, de hecho, por definición, la inhabilitación es una sanción que o va acompañada de la destitución, o va acompañando la destitución cuando es a un funcionario en ejercicio, o se le impone a un exfuncionario. Pero no se puede inhabilitar sin destituir un funcionario porque solo se pierde el cargo voluntariamente o porque a uno lo destituyen. Pero si no le destituyen y solo le inhabilitan, lo único que puede entenderse es que la inhabilitación operará cuando termine de ejercer el cargo del que no ha sido destituido. La interpretación que mencionas es de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación del 23 de junio de 2023, que cuando inhabilitan a Zoraida Ábalos, fiscal en ejercicio, y una fiscal adjunta suprema pide que se diga a la Junta que abra una vacante, y le dice, no, vacante no hay, porque ella no ha sido destituida, ha sido inhabilitada. Entonces, este significado que describí hace un instante, este antecedente, impedían que no la Junta, el presidente de la Junta, creo que hay que distinguir las cosas en las redes de hecho que la Junta declaró la vacancia, no ha declarado la Junta, el presidente de la Junta, porque le corresponde por ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. No podía declarar la vacancia. Sin embargo, y han pasado 7 días sin que lo hiciera, y creo que es por la sencilla razón de que no estaba habilitado para hacerlo. Pero claro, luego viene esta amenaza por un tuit, esta amenaza por un oficio de poner en conocimiento a la fiscalía y de pronto aparece una insólita justificación en la resolución de declaración de vacancia de Inés Tello y de Aldo Vázquez en la que se dice que se declara la vacancia porque están incursos en el artículo, en la causal del artículo 18, inciso H, que dice que vacan
los que estén, por algún motivo, impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo. Más gaseoso no puede ser. Los que estén por algún motivo. Pero bueno, afortunadamente esta norma tiene un vínculo con el artículo 13, que dice separación de los miembros de la Junta por causal de impedimento. Entonces ya vamos concretando las cosas. ¿Qué impedimento justifica la separación? Que el artículo 13 dice, cuando están impedidos, procede la vacancia. ¿Pero en qué casos? Los del artículo 11, 12, 66, 67 y 69. ¿Y cuáles son? Aquellos que están impedidos para ser elegidos. No es el caso, porque aquí no hay nada de eso. Aquí hay una resolución. Los que ejercen otro cargo público o privado, salvo la docencia. O sea, si un miembro de la Junta pasa a ser gerente de una empresa, está impedido y se le vaca. Si alguien patrocina, un miembro de la Junta patrocina cursos de capacitación para concursar, se le vaca por estar impedido, sobrevinientemente. Y además, porque si un magistrado un miembro de la Junta recibe una condecoración del alcalde de la capital del Imperio Incaico, de Lima, entonces ya no puede recibir condecoraciones, se encuentra impedido y resulta que tiene que ser vacado. Nada más. Esto de que porque el Congreso ha aprobado una inhabilitación sin destitución, no existe como causal de vacancia. Y creo que esto obedece al apresuramiento impulsado por esta acción de amedrentamiento y una que dice presión. Muy mal de la situación de la justicia, del sistema de justicia, del sistema electoral, porque la Junta incide en ambos, y del sistema fiscal. Porque resulta que no solamente el presidente en un día, y con este argumento tan, pero tan feble, ni siquiera feble, tan inconsistente, declara la vacancia, sino que la Junta saca un comunicado y dice, ya terminó el juicio político, todo está en orden. Como decir, déjenos trabajar y olvídense. La misma Junta que durante todo el año pasado estuvo peleando contra la arbitrariedad del Congreso. Y hasta hace poco, denunciando que el Congreso quería romper la independencia de la Junta. Pues aparentemente la ha roto, porque quienes están en este momento, digo aparentemente, espero que no, pero esta conducta tan inmediata revela que hay temor. Comunicando a la Fiscalía, el presidente del Congreso dice, yo voy a denunciar, he instruido que se denuncie. Y en el momento, sin reflexionar en que esta norma no es pertinente, dicen, vacancia para los dos. Tenemos el tuit, creo, ¿no? Claro, del Junta, presidente del Congreso. Exacto, el tuit del presidente del Congreso y el oficio de Luisa Muñante. Y en ese momento, el presidente de la Junta, con este argumento, con esta norma que no viene al caso, apoya la declaratoria de vacancia de sus dos compañeros. Digo compañeros porque siguen siendo miembros de la Junta, porque han sido destituidos, han sido inhabilitados con los votos de congresistas que no podían votar. Sí. Entonces, de acuerdo. Podemos estar de acuerdo con usted, pero la realidad es que están fuera. O sea, los votaron, los sacaron, los destituyeron, los despidieron, lo que sea, ya ellos mañana no pueden ir, porque ya la Junta en pleno les dijo, sayonara, ¿no? Entonces... Claro, lo que ocurre es que tú estás describiendo algo, y has dicho algo muy importante, la realidad, estamos en una situación de facto, porque de derecho, Aldo Vázquez e Inés Tello son miembros de la Junta, y de facto, se les ha destituido con el voto de dos miembros de la comisión permanente. Esto es como un partido de fútbol ganado por un equipo con 14 jugadores. De facto han ganado, pero eso no existe, pues. Y hay quienes dicen, bueno, está bien, hagan su proceso, esperen su sentencia de primer grado, segundo grado, y el 2028 regresan. Eso es una democracia boba. Eso no puede aceptarse. Consecuentemente, lo que ha hecho mi patrocinada es decirle al presidente del Congreso, yo soy miembro de la Comisión de la Junta Nacional de Justicia, le pido que le solicite al Pleno que declare la inexistencia de esa inhabilitación. ¿Y qué hace el presidente del Congreso? Nada, silencio. El oficial mayor le responde a mi patrocinada y le dice, señora,
su inhabilitación ha sido hecha no con sustento legal, no con sustento constitucional, sino con el sustento de un acuerdo de la Junta de Portavoces de 2018, admitiendo el gol con la mano. Sí, metimos el gol con la mano, le dice. Eso es de facto, pues. Entonces, ella insiste. La mano de Dios. Ella insiste para que le digan, no al oficial mayor, porque el oficial mayor es un miembro del servicio parlamentario, no es el presidente del Congreso, ni es el representante del Congreso. Insiste al presidente del Congreso para que le pida al Congreso que declare la inexistencia del gol con la mano. Y entonces, el presidente, y además le dice todo esto, además no hay vacancia, pues, porque no me han destituido, sino inhabilitado. Y el presidente del Congreso no responde. Nuevamente, el oficial mayor, 14 de mayo, dice: señora, ya le dijimos que la hemos, por resolución legislativa, se le ha inhabilitado conforme al reglamento del Congreso y la Constitución. ¡Qué mentira más grande! Porque la Constitución y el reglamento prohíben que voten los miembros de la Comisión Permanente. Pero bueno, el oficial mayor dice esto. Y quien responde, quien está requerido para responder, no responde. Envía un tuit y dice: por si acaso, yo he instruido al procurador para que denuncie penalmente. Y entonces viene el amedrentamiento. Y entonces estamos en un régimen de facto. Y de derecho... Sí, adelante, adelante. Sí, no, le quería preguntar por, digamos, usted dice con razón que si, por ejemplo, la señora Inés Cello o el señor Aldo Vázquez recurren al sistema judicial, esto va a resolverse después de años, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa cuando ya hay incluso vencido el periodo por el que fueron elegidos, que vence en diciembre de este año. Sin embargo, ayer, por ejemplo, entrevistábamos al constitucionalista Francisco Iguren y él decía que una salida podría ser la presentación de una medida cautelar para evitar los efectos de la decisión arbitraria del Congreso. ¿Por qué no presentaron una cautelar? Y si es posible presentarla ahora o ya no hay posibilidad tras la decisión de la Junta. Ya está presentada, pero corre el riesgo de llegar tarde. Lo que ocurre es lo siguiente: estamos en una situación de facto que los propios actores la podían revertir sin necesidad de la cautelar. Ojalá llegue la cautelar, ojalá llegue a tiempo, pero si el presidente de la Junta decía no hay causal de vacancia, entonces se bloqueaba esta trampa de jugar con 14 jugadores y meter el gol con la mano. O sea, la cautelar tendría que llegar antes de que se nombre a los suplentes, para que tenga efecto. De que los accesitarios juramenten. Ajá. Pero, entonces, una expectativa, y que se venía cumpliendo, creo, porque 7 días, creo que con entereza, la Junta, el presidente de la Junta no declaró la vacancia. Oye, no digo que no tenga entereza, pero lamentablemente, el día de la amenaza, declara la vacancia. El día de la amenaza, la Junta dice, por si acaso, todo lo del juicio político y el abuso que del cual se habló el año pasado se acabó. Y entonces, borrón y cuenta nueva. Lamentablemente. Pero ahora queda la expectativa de que los accesitarios no se conviertan en los convalidadores del atropello, del abuso. Porque si a Clarelvira Ospina, directora del programa, la despiden por discriminación, y yo protesto por eso, y hago huelga de hambre por eso, entonces a ella la retiran, yo no puedo reemplazarla después. Yo no puedo decir, bueno, sí, lamentablemente, ahora yo soy director de mi centro. No, pues, entonces sería lamentable. Pero sí se puede, casos se han visto, doctor Cairo. No, claro, pero imagínate que dos accesitarios, o sea, Siles y Rosel, en reemplazar a quienes han sido expulsados del cargo con votos que no son válidos. Sí, Ricardo, pongamos por favor el tuit del doctor Aldo Vázquez, porque él pues ya se pronunció. La doctora Inés Tello nos dio una entrevista hace 2 días, una entrevista el lunes, una amplia entrevista a Daniel Llovera, y supongo que su postura sigue siendo la misma, pero el doctor Aldo Vázquez dice: inhabilitaciones producidas con fraude a la ley y sus consecuencias tendrán que ser revertidas por la justicia. Es ya lo que les queda, ¿no? Sobre sí, todo no, no porque... Solo, sí, no solo, no, no solo lo, que no, lo que les queda, ellos se siguen considerando miembros de la Junta, y esa condición no la han perdido. Lo que ocurre es que, como dices tú correctamente, Clara Elvira, hay una situación de facto. Ya. Quien tiene el poder material, amedrentado y ha logrado
que se declare la vacancia contra el artículo 18, inciso H. La Junta, que no tenía necesidad de hacer una declaración, ha hecho una declaración. Bueno, pues, cada cual asume sus conductas ante la historia. Ahora le toca a los accesitarios. Y si los accesitarios no asumen una actitud concordante con la posición casi unánime de los que aprecian esta obscenidad jurídica que ha ocurrido el día jueves pasado, cuando con los votos de miembros de la Comisión Permanente, que es el órgano acusador, se ha destituido, se ha inhabilitado, no destituido, a mi patrocinador, Yaldo Vázquez, bueno, si dicen esto, eso es lamentable, pero yo entro al cargo, bueno, lo único que quedará será la posibilidad de la cautelar y ojalá que llegue a tiempo. Pero así, cuando uno está en una democracia, se defiende con esos instrumentos, contando con todas las posibilidades y las herramientas, no diciendo, no puedes, en un Estado de Derecho, uno presenta su papel y ahí pues, porque esa es la ley, ¿no? Pues eso es resignación, eso es desprestigio de la democracia. Quien aconseja eso está diciendo, está lanzando el mensaje, la democracia no funciona, porque a usted lo agravian y tiene que ir al juez y solamente si es que en 4 meses o en 1 año le dan la razón, tendrá un diploma que diga que lo han afectado, pero su agravio habrá sido irreparable. Entonces, eso creo que es inaceptable. Usted, doctor, exhortaría a los accesitarios a no jurar en caso de ser convocados por la Junta para tomarles juramento? No me corresponde. Esa es decisión de cada uno. Ni siquiera, por eso le digo, ni siquiera a un juicio moral ni de valor respecto de lo que ha hecho el presidente de la Junta. Lo que digo es que es antijurídico, nada más. Las razones, de repente él cree, pues, que sí ha estudiado el articulado, dice que hay una consulta. De repente, yo me puedo equivocar, pero estoy convencido de que el artículo 18, inciso H, concordado con el 13, no permite la vacancia en los casos del inhabilitado parlamentariamente, pero no destituido. Y esto se ha dado coincidentemente el día de las amenazas parlamentarias. Bueno, una coincidencia, pero no hago ningún juicio de valor, simplemente digo que eso es antijurídico, que la medida de vacancia ordenada por el presidente de la Junta, que el acuerdo de la Junta, esa que hubiese comunicado, es innecesario. Declarar que ya terminó el juicio político, eso el Congreso lo declara y las consecuencias son las que se producen y están previstas en la norma, pero eso revela el peligro, porque sí, por lo menos me pongo en la hipótesis de que lo hayan hecho por temor. ¿Eso qué significa? Que aquí y ahora los miembros de la Junta actuales y los que vengan, si es que asumen los accesitarios, pueden ser funcionarios sujetos a amedrentamiento. Tengo que nombrar o destituir o ratificar al jefe de la OMPE según lo que quiere el Congreso, porque si no, me inhabilitan sin destituirme, y cuando yo reclame me van a decir algunos especialistas, haz tu amparo pues y regresas en 2 años. Entonces, el Congreso, 10 años. Ese es el peligro. El otro día vi un tuit del señor investigado, que ha sido investigado por las esterilizaciones forzadas, ¿cómo se llama? El congresista... Escucha, se me olvida. Ah, Aguinaga. Que la Junta era un órgano no nato con malformación, es una cosa claro, así de lo más delirante. Pero Aguinaga dice, esto le dice a Aldo Vázquez, deje de vivir del Estado. ¿Y tú de qué has vivido, congresista Aguinaga? ¿De qué has vivido? Sí, ¿no? Pero eso ya son cosas, marginales, bueno. Casi de arrabal. Que no, bueno, no creo que contaminan la claridad de lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí no hay ningún juicio de valor, repito, respeto mucho al presidente de la Junta, eso no va a cambiar, respeto mucho a los miembros de la Junta, pero lo que han hecho hoy día es un error jurídico gravísimo. Ahí está, la Junta Nacional de Justicia comunica que tras la culminación del proceso de la acusación constitucional contra sus miembros este 11 de marzo, ha realizado las acciones correspondientes para la ejecución de la decisión adoptada por el Congreso de la República en el marco del estricto cumplimiento de su ley orgánica. La Junta Nacional de Justicia hace un llamado a respetar la institucionalidad de este organismo constitucional autónomo. Bueno. Entonces, clave de vida, David, en el balance, lo que quede es la expectativa de que los accesitarios no asuman y también la posibilidad de una cautelar que llegue a tiempo. No todo está perdido. Bueno, lo veremos. Gracias, doctor Cairo, gracias por su tiempo. Perdón, siguen siendo miembros de la Junta de Derecho. De facto, ha pasado lo que ha pasado, pero de derecho siguen siendo miembros de la Junta. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor. Apreciados amigos.
Feliz noche. Gracias. Feliz noche, bueno, vamos con Invent y vamos, vamos con Invent y con nuestro siguiente invitado, porque vamos a hablar de las mafias que han triunfado en el Congreso, que siguen triunfando con la minería, pero vamos con Invent. A ver, ¿qué proyecto es este de Invent? Ah, este es el General Suárez 739, entrega inmediata, ya están listos. Este es un proyecto de Invent que anunciamos hace un tiempo aquí y que ya está terminado, está listo, que tiene, como saben, cuidadas las áreas comunes, los departamentos son lindos, son cómodos, modernos, las cuotas son desde 4.200 soles al mes, y hay un teléfono para pedir información, 979-726-390, 979-726-390, Invent, Inmobiliaria gracias, Invent, también. Gracias, Invent. Muy bien, a ver, David, dale, presentas tú el invitado. Sí, bueno, ahora vamos a entrevistar al señor César Ipenza, él es un abogado especializado en temas ambientales para comentar lo que ha sucedido ayer en el Congreso, ¿no? Cuando se aprobó un proyecto que derogaba una disposición de un decreto que lo que decía era frenar la minería ilegal. Pero vamos a profundizar en el tema con el señor Ipenza. Buenas noches, señor Ipenza, ¿cómo está? Buenas noches, Clara Elvira, mucho gusto saludarles. Gracias por estar aquí en Epicentro. Bueno, en primer lugar, explíquenos cuál es el efecto principal o los efectos principales de lo que ha hecho ayer el Congreso de la República, porque se están diciendo varias cosas, como que, por ejemplo, el plazo que vencía este 20 de marzo para la formalización de mineros informales o ilegales se ha extendido ahora hasta el 31 de diciembre, un plazo que además esto del Reinfo tiene años, digamos, abierto, ¿no? Y nunca se cierra porque esto les permite seguir operando. Explíquenos ese punto primero, por favor. Y se amplía otro plazo, de una vez le sumo, el plazo para entregar los acuerdos que tenían con las zonas invadidas. Entonces, también se estimulan la invasión de terrenos para minería ilegal. Bueno, sí, en principio debo precisar que el Congreso está aprovechando todo lo posible para dejarnos de alguna manera o muestra una alianza con las organizaciones criminales, y esto es cada vez más evidente, ¿no? Uno, cuando recuerda el proceso de formalización, miren, estamos 22 años con el proceso de formalización y tenemos desde el año 2012 la existencia de estos registros administrativos donde los mineros se inscriben para operar, ¿no? Antes se llamaban declaraciones de compromiso, ahora se llaman Registro Integral de Formalización Minera o REINFO. Pero, ¿qué sucede con este decreto legislativo 1007? Este decreto, que fue aprobado a fines del año pasado, lo que hace es sincerar este registro. Dice, señores, si ustedes están más de 10 años en este eterno proceso de formalización, operando sobre concesiones de gente que han invadido y no logran concretar la firma del contrato para que puedan explotar sobre tierras o las concesiones de un tercero, tienen el plazo hasta el 20 de marzo para poder hacerlo, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado les dice, ojo, hay muchos mineros en el REINFO que están suspendidos, que en la práctica no deberían estar operando porque no han cumplido sus obligaciones y no han cumplido sus condiciones. Les dice, si el 20 de marzo, y esto ha dado hace más de 3 meses, ustedes no levantan esas observaciones y no salen de la suspensión, quedan fuera del proceso. ¿Qué es lo correcto que debiera hacer? Porque no podemos tener mineros que disfrazan o usan el REINFO para mantenerse en la impunidad, porque cuando estás en el REINFO no te pueden perseguir, no te pueden sancionar los fiscales especializados en materia ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ven amenazados sus intereses si lo sacan del REINFO, y hemos tenido la semana que ha pasado y está una protesta minera donde hemos visto cómo los mineros se han reunido con el congresista Muñante, con el congresista Salguana, con el congresista Martí Corena, ¿no? Y que se han comprometido ellos a aprobar o a derogar ese artículo del decreto legislativo 1607 de una manera express, ¿no? Miren, no teníamos ni siquiera dictamen de la Comisión de Energía y Minas, ese tema ni siquiera estaba en la agenda del Pleno del Congreso, y todo sucedió ayer, y a las 7 de la noche se llega a ese acuerdo y se discute. Y con resumidas cuentas, ¿qué significa eso? Que vamos a tener mineros que están disfrazados de informales en el REINFO para que no puedan perseguirlos ni sancionarlos cuando es lo que corresponde, ¿no? Y lo otro, el proceso de formalización, la fecha de caducidad es el 31 de diciembre de este año, del 2024.
Entonces, el Ministerio de Energía y Minas pudo sacar a esos mineros del proceso de formalización hace mucho tiempo porque no están cumpliendo las condiciones, pero ahí se ha generado un sistema burocrático que para sacar a un minero del reinfo se demoran más de 2 años y se han creado un procedimiento que no tiene claridad. Y como el ministerio no es capaz de hacer eso, sale este decreto legislativo y dice, vamos a sacar a aquellos mineros que no corresponden estar en el reinfo y van a tener que salir de este reinfo y por ende nos vamos a quedar con los mineros que cumplan las condiciones, que es lo que corresponde. El Estado tiene que ayudar a aquellos mineros de pequeña escala que están trabajando con sus instrumentos, que están logrando formalizarse, pero a estos que pretenden simplemente estar en ese registro para ejercer una actividad depredando y destruyendo nuestro patrimonio común, no puede darles ninguna ya licencia, ¿no? Además, hay una serie de proyectos en el Congreso para ampliar el reinfo, para seguir extendiéndolo y para que estas personas que se dedican a esta actividad ilegal puedan seguir operando, porque eso es como que lo que les da el reinfo, ¿no? Es como un paraguas que los protege mientras puedan estar como en proceso de formalización eternamente. Incluso hay una propuesta, me parece, para que esto sea eterno, para que el reinfo exista para siempre. Explíquenos esa parte, por favor. Sí, bueno, son dos amenazas actualmente sobre la minería, bueno, tres, ¿no?, sobre la minería ilegal que tenemos en el Congreso. Una que está en la agenda del Pleno del Congreso, ¿no?, que está aprobada, que en cualquier momento se puede discutir en cualquier pleno, porque ya la hemos tenido durante la comisión permanente, que estaba en la agenda y no se logró discutir, y es abrir el reinfo por un plazo de 90 días para que mineros ilegales, ¿no?, se transformen en mineros informales y con eso la impunidad. No podemos olvidar que la organización criminal, la Gran FA, cuando la fiscal de crimen organizado intercepta las comunicaciones o las transcribe, ¿no?, se ve cómo esos mineros ilegales están haciendo lobby en el Congreso para que puedan luego abrir el reinfo y generar impunidad. Ese es un proyecto totalmente peligroso que está actualmente en la agenda del Pleno del Congreso. Y el otro es un proyecto de ley del congresista Flores Ancachi, de Acción Popular, ¿no? Este congresista plantea que el proceso de formalización sea eterno, permanente y de obligatorio cumplimiento. Es decir, minería informal para siempre. Cualquier momento alguien invade la concesión de un tercero, invade una propiedad y luego le dice, señor Estado, formalíceme, y se generan impactos que al final tenemos que asumirlos todos nosotros. Y lo más curioso es que le amplían la extensión de una concesión. Para ser minero pequeño, hoy en día puedes tener hasta 2.000 hectáreas. Y más de 2.000 hectáreas es ya minería mediana o grande, la gran industria de la minería, ¿no? Pero este proyecto quiere que los pequeños mineros tengan hasta 5.000 hectáreas, es decir, más que un mediano o un gran minero, ¿no? Eso también es bastante peculiar. Y lo otro que tenemos que estar atentos es el proyecto de ley que fue observado por el Poder Ejecutivo del congresista Salguana, asesor... El de la maquinaria. Sí, sobre la maquinaria, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué ese proyecto es peligroso? Porque lo que dice es, y usan la excusa de los fenómenos naturales, del cambio climático, curiosamente, para ciertas cosas utilizan esos argumentos, ¿no? Dicen, ¿por qué tenemos que destruir esa maquinaria que puede ser utilizada por los gobiernos regionales, por los municipios? Y todos seguramente estaríamos de acuerdo que eso es bueno, ¿no? Pero hay trampa, ¿no? Porque dice, primero tengo que poner en conocimiento del municipio o del gobierno, primero al municipio. Si el municipio no quiere la maquinaria, voy al gobierno regional para que quiera la maquinaria. Entonces, el fiscal, cuando va a ir a hacer un operativo, va a tener que primero informar a un alcalde. Si el alcalde no quiere, voy a tener que ir al gobernador. Y con eso, toda la información sobre la actividad de la persecución de la actividad ilegal se conoce y no se puede destruir. Pongámonos en el supuesto de que sí logro yo entregar la maquinaria, ¿no? Miren, en la práctica van a aparecer los verdaderos dueños de la maquinaria, van a ir a reclamar la maquinaria, esa maquinaria va a terminar siendo devuelta al titular y el fiscal tiene que enfrentar otro proceso judicial que estar litigando en vez de estar persiguiendo la actividad ilícita. Entonces, obviamente estas medidas favorecen la minería ilegal, ¿no? Y porque estamos hablando de maquinaria destinada a minería ilegal, no a minería informal, ¿no? Y así se disfrazan los mensajes y así se utilizan los mensajes para beneficiar a organizaciones criminales que están destruyendo nuestro patrimonio natural. No podemos dejar de mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia y Banca y Segura emitió un informe último donde dice que la minería ilegal moviliza 8.216 millones de dólares y es más que el narcotráfico, más que los otros delitos vinculados al lavado de activos.
Entonces, obviamente, ese dinero compra conciencias, compra congresistas, compra autoridades para facilitar esta actividad. ¿Y cuál es su opinión sobre la reacción, por llamarla de alguna manera, o la respuesta del Ejecutivo, del Ministerio de Energía y Minas, a lo que ha pasado ayer en el Congreso? Porque han publicado lo que vamos a poner ahí. El Ministerio de Energía y Minas reafirma su respeto a las decisiones y atribuciones del Congreso en torno al debate sobre la necesidad de fortalecer el proceso de formalización de la actividad minera a pequeña escala. Tras la derogatoria de la primera disposición complementaria del decreto tal, el MINEM ratifica que seguirá trabajando en cumplimiento de lo establecido por el marco legal vigente. O sea, no dice nada, dice, bueno, vamos a seguir haciendo lo que diga el Congreso, básicamente. Claro, o sea, realmente tienen razón en el Congreso. Ellos son el primer poder del Estado, porque ellos son los que mandan. O sea, ellos dicen, mañana se levantan y dicen, se levantaron ayer y dijeron, los mineros pueden usar dinamita, explosivos, sin ningún control. Y el Ejecutivo dice, bueno, seguiremos las instrucciones que nos da el Congreso. Entonces, bueno, pues realmente sí son el primer poder del Estado, ¿no? Para mí es un cogobierno, ¿no? Un cogobierno y sobre todo complicidad. Yo no puedo dejar de mencionar, porque las imágenes y también la política son los gestos, ¿no? Y el primer visitante cuando asumió el ministro de Energía y Minas Mucho, ¿no?, fue el congresista Salguana, el congresista vinculado a la actividad de la minería informal en Madre de Dios, asesor de mineros de Madre de Dios, ¿no? Y eso nos dice mucho, ¿no? Entonces yo veo una posición muy cómplice del Ministerio de Energía y Minas, y esto no es de ahora, es una posición constante de evadir que hayan interdicciones, de evadir que haya una persecución de la actividad ilegal, y obviamente ya hemos visto el día de hoy. Qué interesante ver la reacción de los gremios empresariales que se han manifestado en conjunto contra estas medidas del Poder Ejecutivo, y esperemos, ¿no?, que el Poder Ejecutivo haga respetar sus fueros, que se ve difícil, pero puede perfectamente observar esa derogatoria de esa disposición complementaria final. Lo que pasa es que el señor Rómulo Mucho acaban de aprobar una interpelación. Están en jornada de interpelaciones. Hoy tienen a Leslie Urteaga, que está ahí dando explicaciones, ministro del Interior, y van a tener a Rómulo Mucho y van a tener al de Transportes y Comunicaciones. Entonces, claro, eso pues es que eso es muy sabroso ser ministro, da miedo, mejor callar y acatar. Coman y callen y no pregunten de dónde sale, dicen en mi pueblo. Bueno, el silencio gracias. También es cómplice. Sí, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Pienso. Gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. Bueno, qué triste. Ahí está, pongamos un poquito la señal de y nos despedimos. Ah, no, salsas. Tenemos salsas primero, ¿no? El sabor que buscabas es salsas B&D. Desde 1979 están en los hogares peruanos. Esas son las salsas que yo compro y son buenísimas. Mayonesa, ketchup, ají, que es la preferida de Daniel, la salsa inglesa y también la mostaza y el barbecue picante. Esas son las salsas de B&D, pruébalas, el sabor que buscabas, salsas B&D. B&D, con todas las cremas. Con todas las cremas, gracias B&D, ay, me gusta, con todas las cremas. Está Leslie Urteaga explicando, pero bueno, pues no la estamos oyendo. Y no, es que no me puedo despedir sin poner la caricatura de otra vez, Andrés. ¿Podemos? Sí, ¿no? Alcanzamos. Oh, está muy buena, sí. Sí, es que lo de la clase de historia y el alcalde, esto para hacer una introducción. Lo mencionó el doctor Cairo y dije yo, no, tenemos que ponerlo, miren. ¿No? Él dijo que Lima iba a cumplir 500 años de ser la capital del Imperio Incaico y del Virreinato. A la vez. No, o sea, recibir a los deportistas de los Panamericanos. Hasta yo que estudié sobre los aborígenes colombianos, sobre los Calimas, sobre los Muiscas, sobre Bacho y Bochica, hasta yo sé que Lima no fue la capital del Imperio. Hasta yo lo sé. Pero bueno, a propósito del señor alcalde, hemos publicado un reportaje hace minutos, por favor, compártelo, Ricardo, y este reportaje sobre Rutas de Lima, y bueno, ya fuimos, $140 millones va a costar
laudos arbitrales, ya perdimos, la municipalidad insistió para que no le cobren, para que no le toque pagar, y ya le dijeron, no, 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 usted dijo que tenía nuevas pruebas, no entregó las pruebas, e insistentemente vuelve y apela y complica esta situación. Le dice claramente el tribunal, le dice, y de una manera, ya no me acuerdo la expresión, pero como majadera, insiste en esto, no, tienen que pagar. ¿Cuánto nos costaron los abogados? 1.6 millones de dólares. ¿Y cuánto vamos a perder? 140 millones de dólares. ¿Y cuánto vamos a perder con lo nuevo que están haciendo? Bueno, cuando okay. sobra la plata. El nuevo eslogan de López Aliaga debería ser, como dice Omine Libero, en lugar de Lima potencia mundial, Lima ombligo del mundo. Ombligo del mundo, eso, ahí está. Lima ombligo del mundo. Otra cosa, vi ayer al exministro de Economía diciendo que hay un intento del gobierno del MEF para echar atrás este en endeudamiento del que hemos hablado aquí en Epicentro, de la municipalidad, porque es catastrófico lo que puede pasar. El grado de inversión de Lima, del Perú, está en riesgo por este endeudamiento feroz. Bueno, así nos va, potencia mundial y ombligo del mundo. Muy bien. Gracias a ti. Bueno, verte mañana en grado 5. NLR. Feliz noche, gracias a todos. Apóyennos nuestro YAPE 955-101-558. 955-101-558. Feliz noche, nos vemos el domingo. Chao. Chao.